chicas están recontentas. Sí, les encanta. Vamos a hacer lo que hacemos, que también está bueno, porque no es solo ritmo. Entonces lo que nosotros trabajamos, como decía Laura, es toda la... Acompañando y bueno, está bueno venir un sábado a compartir todo el día. ¿No? Por el club con la profe Laura Pronsati, y bueno, también está el señor Steffi para charlar un poquito sobre la actividad, ¿no? Lo que vimos recién, Laura. Bueno, estuvimos haciendo una entradita en calor, con aros, con porras. A los chicos les encanta bailar, así que bueno, estuvimos usando un ratito las porras, los aros, y bueno, hicimos también la elongación, que siempre la hacemos todas las clases porque es importante, porque... Bueno, para que las chicas no se vayan con dolor, para poder estirar un poquito los músculos. Laura, la primera entrevista de este año 2011, ¿no es cierto? Si bien es largo todavía este año como para compartir, sabiendo que bueno, van a tener el festival propio, que van a estar recorriendo también la región, porque de hecho también van con los grupos a diferentes lugares, y en este caso a los diferentes festivales de aeróbic. ¿Qué hay para este año? ¿Cómo arrancó la actividad? Que es medianamente lo que venimos hablando con los profes también en estos primeros programas. Bueno, este año arrancamos a full con todo, muchos grupos. Tuvimos que abrir un grupito más, la categoría de las mini babies, porque bueno, teníamos muchas nenitas de 2 y 3 años que bueno, con el grupito de las 4 y 5 teníamos diferencia, ¿no? En la parte motriz. Entonces, bueno, este año decidimos separarlas y bueno, armamos el grupito de las mini babies, que son las de 2 y 3 años, y las babies quedaron las de 4 y 5. Bueno, este es el grupito de las infantiles A, que son de 6 y 7 años. Están las infantiles B de 8 y 9, las junior A de 10 y 11, junior B de 13 y 14, y las de 15 para arriba son las juveniles. Bueno, un número re importante de nenas este año. Y bueno, con la expectativa, te digo, de que inauguremos ya pronto el gimnasio de arriba, porque... Bueno, son muchas las nenas y realmente ya el salón nos queda chico. Así que bueno, re contentas y esperando que el salón arriba esté lo más rápido posible. Y bueno, y este año ya, bueno, ya tenemos la invitación para el mes de junio, el festival que siempre organiza el Club Sarmiento de Leones. Uh-huh. Bueno, este año está con una profe nueva, pero bueno, ya nos llamaron, ya nos invitaron. Así que bueno, ya estamos preparando las coreos para el festival en junio. Las chicas están recontentas, porque sí, les encanta. Así que bueno, ya estamos preparando la coreo y con todos los grupos. Con todos los grupos, que vamos a ir con todos los grupos, así que bueno, estamos a full trabajando. Thank you.
Y se ha agregado la señora Steffi, la vamos a presentar. Steffi, que bueno, está trabajando también en otras actividades, pero ahora específicamente en lo que tiene que ver con aeróbic. Sí, en la parte de aeróbic estoy con las chicas de 4 o 5 años. Un grupo divino porque no tienen vergüenza de nada, claro. Así que todo lo hacen al pie de la letra. La pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo uno viene a hacer esta actividad? ¿Cómo vienen los papás? ¿Cómo se integra al resto del grupo? Si bien todavía el año está comenzando, pero bueno, ¿cómo hacemos para decirle a los papás que vengan, que integren también a los chicos, a las nenas que van a aeróbic? No, o sea, nosotros acá lo que hacemos, que también está bueno, porque no es solo ritmos, entonces lo que nosotros trabajamos, como decía Laura, es toda la parte de gimnasia, con aros, con pelotas, con porras, cintas. Sí. Entonces eso también está bueno implementarlo por el tema de los movimientos de las chicas. Claro. Y bueno, y acá muchas chicas, entre ellas, en la escuela se van invitando, se van contagiando, entonces por eso también vienen, también nosotros invitamos a todas las madres que vean el programa, también traer a las chicas, que prueben, es para todos, es muy lindo y entre ellas arman un grupito divino. Obviamente esto es enmarcado dentro del proyecto deportivo que tiene el club y que ya lo viene trabajando desde hace muchísimos años. Esto forma parte, ¿no?, también de esta base que es los deportistas que tiene el club. Sí, lo bueno que tiene también que, como decía Steffi, nosotros trabajamos no solo la parte de ritmos, o sea que ya como estamos dentro del club tratamos de trabajar y de implementar diferentes elementos dentro de la actividad como son los aros, las colchonetas, hacemos trabajar con colchonetas, los aros, las sogas, las cintas. Trabajamos un poco todo para que las chicas no solo trabajen la parte rítmica, digamos, sino que trabajen toda la parte motriz del cuerpo, ¿sí? Eso también ayuda, y aparte es importante para la edad de ellas, ¿no? Porque están en crecimiento y, bueno, poder desarrollar un poco todas las capacidades motrices, no solamente la del baile, ¿no? Que si bien es una actividad muy buena porque movés y coordinás muchas partes del cuerpo, pero bueno, con los elementos también se hace mucho más divertido. Bueno. ¡Arriba! ¡Cintura! Invitamos los horarios, Laura y Steffi. Bueno, estamos todos los días trabajando en diferentes horarios a partir de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Bueno, se pueden acercar acá, hablar con nosotros o a la secretaría.
Los horarios, bueno, que está abierta la secretaría, preguntar, pueden venir a probar, en depende de la edad de la nena, del grupo que sea. Por ahí, o sea, si por ahí se le complica con otra actividad, lo manejamos, pueden probar en otro grupo, porque por ahí hay chicas que hacen otra actividad y se le choca el horario, digamos, y no. Y bueno, las metemos en otro grupo, o sea, tratamos de que se adapte a otro grupo y bueno, puedan trabajar con nosotros. Y que lo disfruten, profe, ¿no? Que lo disfruten, ese es lo principal, ¿no? Que disfruten de la actividad. Malena. Irina. Aite. Caterina. Sofía. Fiorella. Ludmila. Oriana. Siana la Musa. Julieta. Julia. Mili. Abigail. Le voy a servir también a Pablo, ¿no? Para, sí, para que lo tenga él. Un poquito usadito está, pero bueno, igualmente lo vamos a compartir igual. Pablo, bueno, la verdad que estamos viendo continuos cambios dentro de lo que tiene que ver con la estructura del club. La semana pasada habíamos mostrado ya el gimnasio, hoy ya lo están disfrutando los chicos a pleno y el resto de las actividades, ¿no? Pero bueno, también hablar de lo que se viene, qué es lo próximo. La idea era, bueno, preguntarte para cuándo el tema del salón para arriba, recién nos decían las chicas de aeróbic. Bueno, buenas tardes. La planta alta ya está Charlie, digamos, terminando con lo que es el tema de la parte eléctrica. Se está pasando todo el cableado. Ya si no es mañana martes, bueno, claro, vamos a hacer el jueves, pero bueno. Ya vamos a tener la iluminación y también va a estar terminado el tema de lo que es la pintura. Después hay que hacer una limpieza general. Claro. Y digamos que ya va a estar momentáneamente para empezar a utilizar. Falta, que no es es importante, digamos, lo que falta, que es después colocarle un buen piso, si bien la carpeta está en perfectas condiciones, pero bueno, en un futuro no muy lejano esperamos colocarle un buen piso, pero digamos que de esta manera ya estaría el salón para poderlo utilizar por las diferentes actividades. El primer paso fue ganar un nuevo espacio, ¿no? A reacondicionarlo, acomodarlo, sacar todo lo que estaba de arriba, que viene más de 30 y pico años largo. Eso no se usó nunca, claro. Digamos, se habilitaron dos salones, como ya habrán visto en imágenes anteriores, sí. Se han habilitado dos salones, son muy bastante grandes los dos. Así el que está usando taekwondo y el que está usando la biblioteca, junto también con la sala de reunión que quedó arriba también, donde está ajedrez. Donde está ajedrez, bueno, a eso se le suman los otros dos salones, donde se ha hecho toda la limpieza, claro. Se ha retirado la madera del piso, se ha pintado, se ha colocado durlo, se le ha hecho fino, se le ha hecho, bueno, revoque en muchos lugares, ahora se está pintando, ha quedado un lugar lindo, agradable, bien cerrado, con colocación de vidrios donde no los tenía. Y como te decía, terminando la parte eléctrica, terminando las últimas manos de pintura, como para que la semana que viene momentáneamente ya se pueda utilizar y en un futuro no muy lejano, como te repito, ponerle ya el piso adecuado para las actividades. Pablo, ¿qué pasa con la sección o la parte de la pileta climatizada? En la pileta climatizada, como ya venimos anticipando, después de estos trabajos aquí en planta alta, claro. Y unos trabajos que tenemos que hacer con la cabina de fútbol, ya vamos a estar con el nuevo piso en el sector que quedó en los vestuarios. Sabemos que hacen falta unos percheros.
ahora como ya se viene un poquito el frío de golpe, vamos a estar calefaccionando, claro, el hall, por llamarlo de una manera, que quedó entre los dos vestuarios, pero que se quede tranquila la gente de natación, que vamos a estar cumpliendo con esas necesidades. Sí, le pedimos tiempo porque, bueno, tenemos muchísimas actividades y queremos cumplir con todas, pero que se queden tranquilos que en el transcurso de estos días vamos a estar por allá. Claro. Bueno, recién hablabas del tema de los periodistas. Incluso lo había charlado con algunos colegas el fin de semana en Marcos Juárez y decíamos, ¿no?, la necesidad que tenemos de tener un lugar para que los muchachos vayan a transmitir, estén trabajando tranquilos, que tengan un lugar. Y bueno, y en esto, bueno, contarle a la gente que se trata. No, por suerte, bueno, ahora se le va a poner el techo a la cabina y se le va a hacer un cerramiento también con lona para que, bueno, cubrirlos del viento, claro, del sol, y hasta por ahí cuando llueve, bueno, pero sobre todo el viento y el sol, que cuando hace más calor sabemos que pega, sí, bastante fuerte, bueno, sabrás mejor que nadie, pero bueno, para darle un lugar que estén más confortables. Bueno, Pablo, gracias, por habernos recibido y gracias por el mate. No, por favor, gracias. ¿Sí? Chao, chao. Chao. Trajiste medalla, sí, la primera de este año, por lo menos para el club argentino. ¿Cómo andamos? Bien. Preséntate antes que nada para la gente. Hola, que no te conoce. Yo soy Paula Meyer, salí campeona provincial del primer torneo provincial que se hizo en Río Ceballos y nada, me fue bien. Contame un poquito más en extenso, ¿cómo fue? ¿Cuántas chicas había? ¿Grande el torneo? Ahora no, es porque como que no se presentaron muchas, pero porque es el primero recién. Claro. Así que más adelante, en el segundo más o menos, ya se van a presentar más chicas. Y ¿cuántos años haciendo patín? 7. ¿7 años? ¿Y cuántos años tenés? 14, 15. Ah, bien, bárbaro, ¿ya estás a punto de cumplir los 15? Ya los cumplí. Ah, ¿ya los cumpliste? Sí, hace poquito. Che, y bueno, ¿y cómo es esto del patín? ¿Cómo empezó la idea de hacer patín y demás? Yo quería, a los 8, le dije a mi mamá que me regalara los patines para mi cumpleaños. Ajá. Entonces me los regaló y empecé a patinar. ¿Pero ya lo habías visto a alguien, alguna amiga, algo? Ya, no, así nomás surgió así y dije, quiero empezar a patinar y empecé a patinar. Mira vos, ¿y por qué patín y no otra actividad, por ejemplo? Porque fue lo que más me llamó la atención. Ajá. Entonces decidí enfocarme por ese lado. Hay que tener mucha dedicación, hay, sí, que ser muy... El año pasado me estuve preparando mucho y estuve yendo a Córdoba una vez por semana, claro, viajando y me preparaba en el club del profesor. ¿De Claudio? Sí. ¿De Claudio Diego? Sí. ¿Que te acompañó, Claudio? Sí. ¿Sí? Y la profesora Eugenia Bogelius también me acompañó. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Se sienten cómodos con el profe, sí, no? Sí, muy cómodos. Y aparte sabe un montón. Sí. Ya estuvimos el año pasado hablando con Claudio en el resto de los programas. Bueno, y él nos explicaba también, bueno, qué actividad hacía y demás. Y este año las expectativas es seguir trayendo medallas, seguir, sí, compitiendo, y pasarla bien. Sí, y me voy a presentar en el Nacional. Ajá. Que se va a hacer un selectivo para el Nacional, para ver si entro, el 30 de mayo, no sé bien todavía, pero se va a hacer el selectivo y me voy a presentar para ver si quedo para ir al Nacional, que se va a hacer en julio. Bueno, está bien contenta, ¿no? Sí, muy. ¿Qué días tienen y cuántas horas practican habitualmente? ¿Cuántas horas practicas habitualmente como para llegar a un torneo, como se dice, afiladito? Bueno, estaba yendo los martes y los jueves de 6 a 8, y los miércoles de 10 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. Y también me estaba preparando en otros clubes que me iba de viaje para, ajá, prepararme para el torneo. ¿Y con la escuela cómo hacemos? Sí, también. Hay veces que, por ejemplo, los jueves me van a retirar antes para poder venir a, claro, cumplir bien el horario. Exacto. Bueno, felicitaciones y a seguir, gracias, disfrutando de la actividad y, bueno, y seguir compartiendo las instalaciones del club. Y ojalá que, bueno, que los éxitos lleguen siempre cuando uno tiene dedicación. Esfuerzo. Y la verdad que siempre llegan los resultados después, ¿eh? Abrazo. No era tan difícil. No. You know you got me with your pistol, shot me, and I'm here helplessly in love, and nothing can stop me.
Si yo dijo la seña que haga el baile, yo lo hago bien. Alguna de esas, todas las chicas se portan bien porque la seña le hace a las chicas le hace caso. Ah, ¿en todo le hacen caso a las chicas? Sí. ¿Quién es la que menos hace caso a la profe de la que están acá? La CAE. ¡Oh! A ver, ¿cómo levantamos eso que dijo recién? Nada, mentira, nadie. Acá todas hacemos caso. ¿Sí? ¿Cuántos años haciendo patín? 4. ¿4 años? ¿Y por qué dijo que no le hacía caso a la profe? No sé. ¿Hay que decirle algo? ¿Tienes que usar a alguien o no? Bueno. Bien, salí sexta, nunca pude pasar la quinta. Este año quiero pasar. Bueno, pero hay que seguir practicando, ¿eh? Sí. Hay tiempo todavía, ¿sí? Ya, bueno. Está cerquita la competencia. Exactamente. Chicas, ¿quieren que yo hable? No. ¿Por qué te vas? Ahí está. Bueno, cuéntenme un poquito algo de la actividad, cómo arrancaron el año. Bien. ¿Bien? Bastante bien. ¿Sí? Hay que entrenar bastante ya, estamos a 20 días. ¿Y a dónde van ahora? Matito. ¿Y qué es lo que hacen habitualmente en la...? Recién veíamos que algunas se agachaban, daban vueltas, ¿cómo es? Hay algunas de acá que van a competencia y otras que no. O sea, estamos practicando bailes y hay algunas que practican cosas sueltas. Adela, Karen, Florencia, Pilar, Vicky, Natalia. Que mi mamá venga a verme el baile. Que estoy acá en el club, así que mi nombre es Francisco Lambertuzzi, estoy con las chicas de hockey. Hoy una eventualidad porque Moni estuvo en Rosario, tuvo que hacer un viaje para la liga. Ajá. Así que quedé a cargo yo y lo que trabajamos un poquito son nenas bien chiquitas, lo que es la iniciación al hockey. Tratamos de que se diviertan, de que pasen un lindo momento y siempre tratando de conocer un poquito lo que es el deporte. Y bueno, y queda invitada toda la población que se quiera sumar, las nenas. Estamos martes y jueves de 6 de la tarde a 7 y cuarto de la tarde. Después vamos a ver que merendamos algo. Claro. Es como para que las chicas empiecen a ver lo que es el deporte y bueno, y que pasen un lindo momento, ¿no? Y porque sí, digamos, la idea es ir armando el grupo, que se diviertan, que la pasen bien y, bueno, y que disfruten de la actividad dentro del club. Sin ninguna presión, ven las mamás, hay mamás viendo. Así que es solamente eso, que pasen un lindo momento y que las chicas se diviertan y quieran el hockey y no terminen odiando, claro, el deporte. Seguro. Profe, bueno, contame, ¿cómo arrancaste el año? ¿Qué te parece la actividad en el club? ¿Ya tenías alguna referencia? ¿Habías estado antes con nosotros o no? Sí, este es el primer año, terminé de estudiar, me recibí, así que el club está bárbaro, hay un montón de gente. Ahora a la mañana se está armando muchas cosas con esto del colegio a la tarde. Claro. Así que siempre mucho movimiento y ni hablar lo cómodo que se trabaja acá, ¿no? Profe, con el tema de las nenas, la invitación obviamente recién lo decía para los papás, para que vengan, para que disfruten para también que con sumen, ellas. Para que vean, para que vean cómo se trabaja y queda abierta la invitación, como dije antes nomás, ¿no? Que venga y se sume nomás. Está bien. Y contame un poquito con las más grandes. ¿Cómo es el trabajo habitual que hacen con las más grandes? Bien. Sub-12 y sub-14 estamos lunes, miércoles y viernes de 4 de la tarde a 5 y media del primer grupo, que sería sub-12, y sub-16 de 5 y media de la tarde a 7 de la tarde. Está a cargo yo y la profe Mónica Orellana, está más bien conocida como Chisa. Uh-huh. Y después primera... entrenan en el country de 2 a 3 y media,
de martes a viernes. Y los domingos vamos a competir generalmente a Rosario, estamos en la Liga del Litoral. Así que vamos en colectivo también, un lindo momento, se pasa. Tratamos de compartir comida, llevamos, que jueguen un rato las chicas sin ninguna presión, como volvimos a decir antes. Que las chicas se divierten y puedan llegar a... Camaradería. Incluso exacto, también con el resto de los equipos que ya se conocen desde años, ¿no? Ni hablar, ¿sí? ni hablar. Che, profe, bueno, y entonces, los papás que están mirando el programa ahora, este programa que es Argentino Todos los Días Tu Deporte, por TRU, solamente las nenas tienen que venir con un palo de hockey, nada más. Lo único un palo que de hockey es... y, bueno, una merienda para comer algo, la que no tiene se comparte. Claro. También lo que es unión de grupo, ¿no? Exacto. Trabajar. Bueno, profe, gracias, ¿eh? A seguir con las chicas. Chao, loco. Un abrazo. Chao, hasta luego. Miranda. Agostina. Milagro. Lara. Luisina. Lucía. Florencia. Milena. Laila. Candela. Morena. Rosario. ¡Chao! Cari, contale un poquito a la gente que está viendo el programa, bueno, cómo salió esta inquietud del sorteo del huevo, tradicional bueno. También, ¿no? Sí, tradicional huevo de Pascua que va a llegar a las familias de argentinistas que tuvieron la posibilidad de comprar un huevo y así colaborar con el club. Siempre hay algo por hacer, Tony. Entonces nosotras queríamos que la familia tuviera algo representativo del club y a la vez la posibilidad de estar ayudando a nuestra institución, como lo hacen a diario las distintas comisiones, siempre llegando a los hogares solicitándole ayuda. Bueno, y la gente ha participado bien. Sí, ¿no? Gracias a Dios, Tony, como hemos vendido siempre, ¿no? Todos los números. Agradecemos a todos los chicos que han participado de este sorteo que vamos a hacer en minutos nada más, la posibilidad de llegar a todas las familias mediante los chiquitos de jardín, los chicos de tenis, de fútbol, de todas las actividades que se animaron a llevar su numerito y comprarlo. Bien. ¿Y eso cómo está? ¿Está pesado eso o no? Sí, está pesado. ¿Está pesado? No, bueno, no, ¿querés que lo tenga yo? No, ¿o lo querés seguir teniendo vos? Sí. Vos te lo querés llevar, maestro, me parece, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer el sorteo, a ver que me acerque la... Muy bien, la señora Steffi, fuerte el aplauso para la señora Steffi, muy bien. Bueno, acá están todos los numeritos, le vamos a mostrar ahí a la gente, Pablo. Vamos moviendo un poco. ¿Y quién se anima de todos mis amigos que están acá a sacarlo? Un número, uno solo. El primero que me digan, ¿quién va a ser el que lo va a sacar de ustedes? ¿Vos? ¿Y vos también? Bueno, hagamos una cosa. Uno abre la caja. ¿Vos abrís la caja? Dale, abrí la caja. Y vos sacame uno solo. No, él me va a sacar un numerito. Bueno, el maestro lo sacó. Acá está. Color verde 148. Color verde 148 es el ganador. ¿Cómo se llama? Daniela Guardia, de la tarjeta Marcos Juárez. Está, bueno, se lo vamos a entregar seguramente. Así que, bueno, muchísimas gracias a la gente que ha colaborado, gracias a la gente que también ha participado, todo esto, a las chicas de secretaría que han hecho una movida interesante como para poder hacer este sorteo, que sea una realidad. Y, bueno, y felices Pascua para todos. El programa está saliendo en la noche del jueves, 21:15. Así que abrazo grande para todos. Muchísimas gracias por colaborar. Chau. Chau, amigos. Chau. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Ahí viene ingresando la ganadora. Acá estamos. Claro. Bueno, a ver, estamos en vivo y en este momento estamos grabando para lo que va a ser el programa del club. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. ¿Todo bien? Bueno, contenta. ¿No te avisaron recién? Sí, recién me avisaron. Mostré el número 148, que es el que salió ganador. Nombre, apellido, presentes en la cámara. Guardia Daniela. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bueno, bien. Bueno, contento. ¿El huevo contenta del club? Contenta con la sorpresa. Recién la verdad que llamar. Sí, ¿no? Recién te llamaste y te viniste ahí al tuto. Me vine enseguidita. Así que bueno, ahora disfrutarlo con la familia. Sí, mi hija, ¿sí? Va a estar chocha cuando lo vea. Claro, va a tener un huevazo ahora inmenso. Va a estar chocha. Sí, bueno, así que gracias. Esto es tuyo. Bueno. Que lo disfrutes en la familia. Estamos. Buena semana Muchas de Pascua. Muchas gracias. Y saludos igualmente para todos. Listo, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.